Esta noticia es presentada por Chipas Don Pipo. Varios allanamientos fueron desplegados en la zona de San Pedro del Paraná con resultado de 6 detenciones realizadas y la incautación de armas de fuego, motocicletas y otras evidencias que prosiguen a hechos de robo agravador ocurridos aquí en esta zona de Itapúa. Está brindando más detalles del hecho quien acaba de llegar a la base de investigaciones, Hugo Florentín Stigler. Escuchemos. En la primera casa se pudo encontrar algunos enseres. Enseres que habían sido llevados en un robo agravado, por lo cual eso argumenta un poquito la hipótesis que nosotros tenemos acerca de la sospecha de la vinculación de estas personas en ese robo que le estoy diciendo, ¿verdad? Así también se pudo encontrar algunos aparatos celulares los cuales van a ser analizados y es muy probable que encontremos más indicios dentro del contenido de ellos, ya que nosotros tenemos información de inteligencia que esta primera persona aprehendida daba, vamos a decirle, asilo a otras personas, inclusive que no son del departamento, pero que ellos en ese lugar se reunían para poder transar, vamos a decirle, otros tipos de hechos punibles en la zona. Esa es la información que nosotros teníamos y, bueno, las armas encontradas, además de las dos pistolas 9 milímetros y el calibre 357, se incautó un arma de calibre 12, la cual hay una descripción en uno de los robos que nosotros estamos investigando y da exactamente, vamos a decirle, el color y no la marca, pero la silueta que tiene el mismo, ¿verdad? No podría yo certeramente decirle que se trata del mismo, pero eso una vez que sea peritado y a través de algunas fotografías que tenemos, podrían eso constituir un elemento con suficiencia de prueba para nosotros. También fueron detenidas otras dos personas que tienen orden de captura, una por robo agravado y por homicidio y abuso sexual. En el momento del allanamiento, justamente nosotros encontramos a esta persona pernoctando con una menor de edad. Es muy probable que también se le sume una carpeta investigativa por ese caso, ¿verdad? Comisario, también se está investigando a estos hombres por los atracos a repartidores de mercaderías, ¿o descartan esa posibilidad porque hubo muchos estos días? Bueno, el atraco de mercadería nosotros tenemos casi identificado a las personas. No tenemos todavía nosotros exactamente ningún elemento contundente que podamos nosotros entender de que este grupo que nosotros estamos tratando de desbaratar tiene vinculación con eso. Porque esta gente que ahora nosotros iniciamos una investigación un poco más contundente, por decirlo así, se estaban ciñendo a realizar hechos de magnitud más grande, ¿verdad? Creemos nosotros que esto tiene vinculación con ese robo que hubo en la colonia Donau, donde un funcionario de un sanatorio había sido asaltado, ¿verdad? Así como le dije, ¿verdad? Hay todavía mucho que analizar por todo lo incautado y así también volver a leer y hablar con aquellos testigos, ¿verdad? Porque estas personas tienen algunos rasgos físicos, inclusive algunos tatuajes por el cuerpo que eso podrían ayudarnos a nosotros relacionarlo con este y otros hechos que estamos investigando, ¿verdad? ¿El modus operandi de esta banda delictiva cómo era, jefe? Bueno, ellos primeramente lo que nosotros sabemos, lo que sospechamos que este grupo de gente se inició transgrediendo la ley 1340, ¿verdad? Y por alguna razón se fueron desmembrando y nos llegaba a nosotros información acerca de que estas personas andaban deambulando por la zona fuertemente armados. Inclusive, creo que hace cuestión de 3 semanas atrás, estas mismas personas aprendidas habían atropellado una barrera en la zona de San Pedro, ¿verdad? De hecho, que esa camioneta que fue incautada en el día de hoy, presumimos nosotros que era la misma que usaban para ese entonces, ¿verdad? Y así también otros vehículos y motocicletas que fueron incautados, que creemos nosotros que fueron usados para el transporte de personas cuando ellos realizaron, o mejor dicho, cuando terminaron de realizar ese hecho. Este es Otelo, Villa Casas Vallas, nuevamente.
que tenía varias armas. ¿Sí has entendido ustedes que él era el que proveía de estas armas justamente? Esa es la información, exactamente la información que nosotros manejamos. Y yo creo que con eso que encontramos allí, a nosotros nos da un poquitito más contundencia sobre esa hipótesis, ¿verdad? Ya, perfecto. Para ustedes, ¿qué representa este resultado de este entrenamiento? ¿Encontraron lo que buscaban y a quiénes buscaban? Sí, las tres personas que tenía una captura estaba dentro de nuestro objetivo, por decirlo así, estaba dentro de lo que nosotros creemos que son parte de esta sociedad, entre comillas, ¿verdad? Pero nosotros esperábamos encontrar allí otras personas que no son del departamento, ¿verdad? Aparte del asalto al sí, eso es lo que le dije, no quisiera todavía hablar porque hay todavía mucha tela que cortar, hay celulares que deben ser peritados, pero analizados. Así también hay algunos testigos que a lo mejor después de esto podrían ellos animarse a dar más más datos, inclusive registrar lo que ellos manifiestan, ¿verdad? Porque nosotros tenemos muchos testigos que nos dan a viva voz lo que ellos saben, pero no se animan a registrar por la consecuencia de que ellos tienen miedo, ¿verdad? Claro. Y capaz que después de esto ellos se animen a manifestar con más contundencia. Comisario, estamos en vivo. Gran cantidad de incautaciones. Esto podría ser una banda delictiva que tendría su aguantadero allí. Y bueno, más detalles, por favor. Nosotros creemos que ese lugar allanado es el lugar donde ellos se reunían. Y allí ellos trazaban su hoja de ruta. Y de allí salían o residían temporalmente las personas que de alguna manera tenían informaciones para hacer algún tipo de hecho punible, ¿verdad? Y una vez que realizaban el hecho punible, ellos volvían a su lugar de origen, ¿verdad? Creemos que hay personas vinculadas con ellos que no son del departamento, ¿verdad? Y así como le dije a tu colega, no creo que sea muy pertinente hablar sobre eso porque ellos todavía no tenemos demasiada contundencia y además de eso, que eso son información de inteligencia, ¿verdad? ¿Detenidos? Tenemos 6 detenidos, 3 de ellos con orden de captura. El primero tiene 4 órdenes de captura, el segundo tiene 2 órdenes de captura y un último que tiene una orden de captura pendiente, ¿no? Sí. Bueno, hemos aprendido cómo fueron vinculados. ¿Quién fue el que fue encontrado con una menor? El que tiene justamente orden de captura por abuso de menor. El señor Telfo Sotelo. ¿Una menor de qué edad estaba con él? Y bueno, tenía 16 años. En julio cumpliría el 18, pero de hecho que hay otra persona que tiene 18 años de edad, se lo encontró también en un dormitorio permutando con una menor de 14 años. También, sí. En este operativo, sí. ¿Ustedes por los resultados de este operativo? Y sí, podemos decir que encontramos suficientes indicios para poder seguir. Ellos son bastantes, tienen vínculos con personas que se dedican a este tipo de hechos, pero en otras regiones, ¿verdad? Uh-huh. Y eso va a ser cotejado, todo lo incautado va a ser analizado, a ver si es cuando puede derivar a otro tipo de diligenciamiento, ¿verdad? Otro operativo. ¿Estarían detrás de estos asaltos domiciliarios tan violentos registrado? Exactamente, de hecho que un asalto domiciliario en la que se había llevado una camioneta Hilux con chapa argentina, se había llevado una desmalezadora, motosierra y es un aparato que se usa para jardín, ¿verdad? Eso mostramos todo en la casa de este señor, este Telfo. O sea que en ese hecho ya estaba vinculado. Sí, nosotros teníamos la sospecha y ahora con eso nos da un poco más de contundencia a lo que nosotros estamos pensando, ¿verdad? O sea, el modo era llegar a la casa, sorprender a las víctimas, someterlas, maniatarlas y sí, matarlas. Sí, así mismo. Pero varios hechos similares, no evidencias, una máscara, un poco de ya sobre el... Encontró un pasamontañas, bien escondido junto con las armas, ¿verdad? Y así también una máscara, pero hasta ahora yo por lo menos no tengo memoria, un registro en la memoria donde de repente exista una denuncia
escrita, ¿verdad?, en donde se haya utilizado esa máscara. Pero no podemos nosotros descartar que se haya ocurrido eso y las víctimas no hayan manifestado. Claro. O que ellos de repente nos estén juntando un tipo de modo operandi nuevo, ¿verdad?, con la utilización de este tipo de máscara. Estén planificando. Planificando, algo, sí, ¿verdad? Así mismo. Pues por lo que tenían ahí bien guardadito. Sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, Paita. Bueno, dice la situación completa para la audiencia. Un importante operativo. Están trabajando desde la madrugada ellos, allanando 5 viviendas en total en la zona de San Pedro del Paraná. Este operativo dio como resultado 6 personas detenidas, 3 de ellas, 2 de ellas fueron encontradas con menores de edad durmiendo. Imagínense ustedes, también relacionados a hechos de asalto, principalmente domiciliarios, que ocurrieron aquí en el departamento. Esto traería paz por un tiempo a esos asaltos domiciliarios que están ocurriendo aquí en la zona y a otros hechos punibles, bueno, que están justamente investigando los agentes policiales. La información para todos los seguidores, muchas gracias.